El COE informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus registrados en los últimos días en toda la provincia de Córdoba, debemos dar un paso atrás y las reuniones familiares podrán hacerse únicamente los días domingos de 11 a 23 horas, prohibiéndose encuentros cualquier otro día de la semana. Asimismo, te recordamos que el máximo permitido es de hasta 10 familiares por reunión y que los participantes deben ser únicamente familiares, siendo el dueño de casa el responsable de hacer cumplir la norma. En cuanto a las reuniones sociales, recordá que siguen totalmente prohibidas. La pelea continúa, porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague a niveles exponenciales como en otras provincias. Pero para lograrlo, hoy más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno, porque el virus circula y avanza. Entre todos podemos prevenir miles de contagios. Por eso te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimientos de esta norma, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, José, nuevamente contigo, visitando este ensayo de manía aquí en el campo escuela. Y ha llegado uno de los momentos más importantes de todo el proceso, ¿no? La cosecha. Contanos, bueno, en qué condiciones llega el cultivo a esta cosecha y qué vamos a ver hoy. Bien, no, el cultivo llega en muy buenas condiciones porque desde el arrancado a este momento no han ocurrido lluvias que podrían haber deteriorado la calidad del maní. El secado del maní fue el óptimo porque realmente fue un secado relativamente constante, lento, o sea que desde el punto de vista del cultivo llegan las mejores condiciones. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la cosecha efectiva, o sea, recordemos que la cosecha de maní tiene dos partes. Una, el arrancado, o sea, sacarlo del suelo, invertirlo y dejarlo con las cajas hacia arriba. Y la segunda parte, que es retirar las cajas o las vainas desde la planta. Eso lo vamos a ver hoy con estas máquinas que están hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tratar de evaluar de alguna manera si hay algún tipo de pérdidas causadas por la máquina. Bien, que no haya llovido en todo este proceso, desde el arrancado hasta la cosecha, ¿es positivo para el maní? Sí, totalmente positivo, porque todo lo que sea algún cambio en las condiciones, lo que va a hacer es que esta vaina que está hacia arriba, si vos la humedeces, se expande. Si se seca, se contrae. Todo eso, cuando después pase por la máquina, favorece a que la vaina se abra y todo el grano que es suelto ya no es considerado confitería. ¿Ah? Tiene un descuento, porque el mejor almacenamiento del maní es su vaina. O sea, a diferencia de lo que son los otros cultivos, como es soja, por ejemplo, donde vos le sacas la vaina y obtenés el grano, nosotros acá no. La cosecha es en vaina, es decir, el fruto va entero. Con la caja, que se llama. Correcto, con la caja. Bien. ¿Cuánto tiempo es lo óptimo
que se debe esperar desde el arrancado hasta la cosecha? Lo óptimo sería no más allá de 15 días. Todo depende de las condiciones ambientales. Nosotros estamos arrancando un maní con un 20-25% de humedad y tenemos que cosecharlo con un 8%. El tiempo que demande que esa humedad disminuya va a ser el que va a determinar cuándo nosotros vamos a cosechar. No debería ser más de 20-25 días. Bien. ¿Qué pasa luego de esta cosecha? ¿Cómo sigue el proceso? Bien. El manejo adecuado sería que después de la cosecha lo que hagamos sea un cultivo de cobertura, un verdeo de invierno que tenga dos objetivos. El primero, como el residuo que deja el maní es escaso, proteger al suelo. Y el segundo beneficio sería el control de malezas, ¿no? O sea, tratar de ayudar a controlar las malezas con un cultivo de cobertura. Bien. ¿Y cómo sigue el proceso del maní? Bien. ¿A dónde va y cómo llega a su objetivo final? Bien, lo que vas a ver ahora es que las máquinas sacan la vaina. Esa vaina desde la máquina pasa a una monotolva, como si fuera un cultivo tradicional, a un camión. Del camión va a la planta, en este caso a la planta procesadora de AGD. Lo que hacen, sigue el mecanismo común que sigue cualquier cosa, le miden humedad, va a un destino que va a ser una celda, siempre en caja, hasta el momento en que la planta decida procesarlo. ¿Qué significa procesarlo? Ahí sí, separar la vaina del grano y después clasificar el grano, o sea, en distintos tamaños. ¿Va a necesitar secado este maní? No, por lo que te dije, este maní no. Seguramente este maní hoy debe tener 8, 7, 6% de humedad. Se almacena normalmente entre 8 y 9, así que teóricamente esto no necesita secado. De todos modos, si necesitara, es un secado distinto al que conocemos nosotros, un secado estático. Bien. ¿Cómo se exporta el maní? ¿O cuál es el fin último? ¿Cuáles son las distintas opciones que tiene la industria una vez que termina el proceso? El maní se exporta en grano, ¿no? Lo que puede ser que ese grano sea crudo y con piel, como vos podés consumir cualquiera, ¿no? Crudo y con piel. O lo que todos los maniceros le llaman, que es el maní blancheado. ¿Qué significa? Retirarle el tegumento, ese tegumento rosado que tiene, pasan por un horno, no se cocina, sino que se le da temperatura, se expande, se separa el tegumento, por medio de unas aspiradoras se saca y sale el maní sin piel. Eso es el maní blancheado. Y lo otro puede ser a través de aceite, ¿no? ¿Esto tiene un valor agregado en el precio? Sí, correcto. El maní sin piel, el maní blancheado, tiene un precio superior al maní, crudo con piel. Pero no es, de todos modos, no es un proceso, ¿no? No tiene un valor agregado, digamos, no, o sea, no se procesó el maní, solamente se le sacó el tegumento. Hoy en día, la exportación de maní, ¿cuál es el porcentaje que influye en la producción que obtenemos? ¿Cuánto queda aquí? ¿Cuánto se va? El consumo de maní de los argentinos realmente es muy bajo. Es decir, prácticamente, no tengo los últimos datos, pero el 85-90% de la producción de maní se exporta. ¿Todo? Todo, de distinta forma, o con piel o blanchado. Por más que tengamos muy buena producción, no, todo se vende. Todo se vende, es muy poco lo que se consume Argentina per cápita, digamos. De todos modos, esto es una muy buena noticia para la Argentina y para Córdoba, ¿no? No, seguro. Primero que estamos frente a una campaña muy buena en cuanto a rinde y en cuanto a calidad de maní. Bien, ¿y precios internacionales? Recordemos que nosotros sembramos, venimos de una campaña, o sea, esta campaña se sembraron menos hectáreas que la campaña anterior y los precios se mantienen, siguen siendo muy buenos precios, es muy, muy rentable el cultivo. Bien, ¿se repite este proceso el año que viene? ¿Me estás hablando de acá del campo de escuela? Sí, tenemos un año más de convenio, no en este lote, sino en el primer lote que hicimos el primer año maní, digamos. O sea, vamos a volver al mismo lote después de...
La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir a una breve pausa en instantes. En Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. El gobierno de Córdoba sigue acompañando la recuperación de la actividad productiva en la provincia y colaborando con quienes aún no pueden sumarse con sus tareas por la pandemia. A través del Banco de Córdoba y también de su fundación, se entregaron más de 21.300 créditos por un valor de 21.420 millones de pesos para acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas, comercios de barrio, emprendedores, centro de actividades físicas y artistas. Además, se entregaron 118 créditos del Banco de la Gente y más de 7.200 cuotas del Plan Vida Digna por un valor de más de 130 millones de pesos, llegando de este modo a diferentes sectores productivos y sociales de la provincia. Estamos donde hay que estar, apoyando a los cordobeses. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Yo planteo esto con bastantes preguntas. La primera, el problema. ¿Cuál fue el problema? El segundo, el desafío que tenemos para comunicarla. La tercera es dónde debe comunicarse. La cuarta, quién debe comunicar. Y la quinta, qué comunicar. Yo creo que el gran problema fue surgiendo a través de los tiempos, de los últimos años. Y en el año 2015 lo que pasó es que la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado diciendo que la carne roja y la carne procesada eran cancerígenas. Eso generó un revuelo mundial extraordinario, lo que llevó a rever la situación, y a los dos días dijo, no, lo que no estamos diciendo es que no comas carne, sino que si comes menos, tenés menos probabilidad de tener cáncer colorrectal. Pero el problema ya lo habían hecho, ya estaba el problema. ¿Ves? Y eso sumado
Eso fue lo que generó digamos, empieza ahí, empieza un poco más atrás. Cuando vos analizás por qué la carne se empezó a comer menos en el año 2019, que fue el año que menos carne se comió, primero porque la gente piensa que es cara por el costo que tiene la carne. En segundo lugar, por la gran propaganda que hay con el tema de coma frutas y verduras. La tercera, la onda de los veganos, que son muy fundamentalistas en su concepto de difusión. Y la tercera, la mala prensa que se fue generando. Entonces ahí, el desafío que yo me pregunto es, ¿cómo modificamos eso? Y el desafío es, ¿cómo informamos eso? Si vos, yo creo que mucho hoy la gran difusión es a través de las redes sociales, porque impactan mucho. Pero aquellos que vos decís que influyen en las conductas de las personas, influyen en su consumo, no en un cambio saludable. ¿Qué significa esto? Si vos, yo lo explico en la charla, la mayoría de los que se llaman influencers son personas famosas, modelos, que tienen la más mínima idea de esto, ¿me entendés? Entonces, la realidad es que lo que hay que lograr es que se comunique esto en un tono suave, con un tono no prescriptivo, a través de profesionales que tengan background, o médicos, o nutricionistas, o periodistas, que tengan background y sepan, pero con un tono no fundamentalista y no imperativo. Nosotros estudiamos mucho, hace mucho que estudié el tema de cómo comunicar salud, y que yo cómo cambiar conductas saludables. Vos sabés que el colesterol te hace mal, que la presión te hace mal, que si fumaste hace mal, pero el tema es como yo logro que vos dejes de fumar, que te tome la presión y que comas saludablemente. Y se sabe que el tono con que digamos la cosa es muy importante. La gente está cansada del médico que prescribe cosas de atrás de un escritorio. Entonces llegar en forma mucho más empática a la gente determina que esto sea mucho mejor y que cambie la conducta. A través de redes sociales, hacer una agenda de prensa, como yo mostré bien ahí. Y por último, yo termino con esto, esto es mucho más largo, 25 minutos, y lo último, ¿qué tenemos que comunicar? ¿Hay contenido? Claro que hay contenido. Todas las propiedades que tiene la carne, todas las que tiene, y a mí yo tuve la oportunidad de, del año 2007, el 8 y 9, trabajar con Arturo Lavallol, el trabajo más importante a nivel mundial, que es el estudio de la carne vacuna argentina sobre parámetros metabólicos de las personas. Fue algo extraordinario lo que hicimos en ese momento. Tomamos 50 personas, le dimos de comer durante meses, alternando carne criada a pasto, carne criada a feedlot y carne criada mixta. Y fuimos a buscar si eso generaba cambios en el colesterol, en la glucemia, en todo el resto. En los, si, ¿qué pasaba con los omega 3, con los omega 6, si la carne era pasto, si era mixta? Extraordinario fue el trabajo. Entonces, hay mucho para comunicar. Y después, mucha investigación por hacer. Si yo quiero investigar los componentes nutricionales que tiene la carne con respecto al hierro, a los minerales, al selenio, son cosas para hacer para adelante. Pero yo creo que, bueno, hicimos ese gran trabajo ahí cuando estaba Arturo Lavallol, después se frenó, no hicimos más investigación desde el punto de vista médico-sanitario, y tuvo escasa promoción esto. Entonces yo planteo, ¿cuál es el problema? El desafío es cambiar la conducta, ¿quién lo debe comunicar? ¿Y qué debe comunicar? Y después hay que ver a qué público querés ir. Si vos querés ir a un público joven, tenés que tener una red social. Si querés ir a un público más alto, otra red social. Si querés ir más alto, tenés que ir a la televisión. Si querés ir intelectualmente y la prensa, tenés que ir a otra red social. Y después algo muy interesante, y con este quiero, es muy interesante, lo que es para mí saludable y lo que es para la gente saludable. Para mí como médico es que dejes de fumar, que te tomes la presión, que comas saludablemente. Para médico. Y para la gente, para las personas, es vivir al aire libre, comerse un asado con los amigos,
tener una vida sexual activa. Entonces yo tengo que combinar en forma emocional y empática cómo cambiar este concepto mío, unirlo con el de ellos. ¿Entendés? O sea, como yo logro que ese asado que se va a comer con los afectos sea, tenga un componente de salud. Pero si yo lo encaro por la salud solo no va, tengo que buscarle el componente que ellos miran como salud. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. El Gabinete Social de la Provincia creó el programa Mayores en Red para que jóvenes voluntarios puedan brindar contención y asistencia psicológica a personas mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria. No estás solo. Si necesitas ayuda con tus compras o simplemente charlar con alguien, llámanos al 0800-555-8555. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. No hay, ningún alimento que pierde tantas pasiones. No hay grupos pro acelga o contra acelga, por ejemplo. Me parece que la que despierta más emociones es la carne, por lo arraigado que está, ¿no?, en nuestra cultura, y cómo va a seguir arraigado. Bueno, la carne es rica proteínas, es rica en hierro, y en vitaminas del grupo B, y vitamina B12, que es esencial para la sangre. El hierro y la vitamina B12 son de los componentes más importantes que tiene, por el impacto que tienen sobre la prevención o el tratamiento de la anemia, ¿no?, y su carencia, la cantidad de problemas que produce. Y después tiene para las defensas, tiene zinc, tiene selenio. Y las proteínas son... Las proteínas, bueno, forman parte esencial. Los chicos que se quedan, que se quedan bajitos y gorditos, ¿qué es lo que les falta? Proteínas. Y la mejor calidad de proteínas está en los lácteos, bueno, en el huevo. Y en la carne, pero la mejor es el huevo y la carne, ¿no? Porque ha habido muchas controversias acerca de si la carne podía producir o no tres tipos de enfermedades que son las que más padece el ser humano, ¿no?, que son la diabetes tipo 2, el accidente cerebrovascular, enfermedades cardiovasculares y cáncer, ¿no?, y obesidad, por supuesto, porque la obesidad es la madre de la diabetes y algunos cánceres y de enfermedades cardiovasculares. Lo que se encontró primero, que se mezclan mucho los trabajos entre lo que es carne y carne roja y carne procesada. La carne procesada tiene componentes que la carne roja no tiene. Entonces no se puede meter todo en el mismo paquete.
¿no? Esta es una charla sobre carne. Si yo tuviera que decir la carne procesada, esa hay que tener más cuidado con su consumo, ¿no? Es importante aclarar que cuando uno lee bibliografía sobre carne, hay que ser muy cuidadoso por la gran cantidad, por el impacto que tiene económico la carne, y el impacto que puede tener sobre las publicaciones, el impacto que puede tener sobre los decisores, el impacto que puede tener sobre los comunicadores, ¿no? Entonces, uno debe buscar muy bien para separar lo que es una noticia tendenciosa, un sesgo, o lo que es la realidad. Uno de los cuadros que presenté era un cuadro que tiene un valor relativo, porque yo después conté todas las variables que hay. Puse los países más ricos, los países que más comen carne, y los países que menos carne comen. Y lo cotejé con la esperanza de vida. Y los que más carne comen son los que tienen mayor esperanza de vida. Y los que menos carne comen tienen menos esperanza de vida. Lo que pasa es que ahí está Sri Lanka, o sea, ahí están los países más pobres en esa lista. Y en la lista de los que más comen están los países más ricos, o que tienen por lo menos una clase media o una cantidad de gente que puede tener acceso a la carne, ¿no? El tema de la gente que dice lo comer carne, yo, hay gente que tiene como filosofía el ser vegetariano o ser vegano. Como toda filosofía, es respetable. Lo que no es respetable es la dictadura alimentaria. Que yo te diga, bueno, vos tenés que comer. Eso no es aceptable de ninguna manera. Yo puedo dar mi opinión. Lo que no puedo hacer es decirte, mira, vos tenés que comer tal cosa, si no, es esto o muerte, ¿no? Si es una persona vegana pura, si no está muy bien entrenada nutricionalmente, puede hacer desastres. Y se empezó a ver en madres que le daban a los chicos una dieta vegana, y los chicos empezaron a aparecer en el hospital Garrahan con una cantidad de problemas de crecimiento, de problemas motores, de problemas neurológicos, ¿no? Entonces, mi recomendación es, se puede hacer, está aceptado por todas las sociedades del mundo, se puede hacer una dieta vegetariana y estar sana. Pero la clave de la alimentación no es la prohibición. El fascismo alimentario es nada, es una cosa como todo fascismo, ¿no? Como toda ideología extrema es molesta, es perjudicial para el que la practica y para el que la recibe, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en la moderación. Y si es con moderación, yo creo que se puede jugar cualquier cosa. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar.